Bien, vamos a trabajar hoy el libro. Vamos a seguir viendo las sumas con dos cifras. ¿Te recuerdas? La que tiene dos columnas. La que sumas el de arriba con el de abajo. ¿Te recuerdas, mi amor lindo? ¿Sí o no? La mayoría me está diciendo que sí. Algunos vamos a refrescar esa memoria. Vamos a trabajar el libro. Y nos vamos a ir a la página número 102. ¿Ok? 102, un 1, un 0 y un 2. ¿Ok? Te vuelvo a repetir. Página 102, un 1, un 0 y un 2. Es esta página, te la voy a enseñar. Mira, donde dice adición sin reagrupación, donde hay unos niños, ¿sí? Cuando la encuentres me la puedes enseñar, ¿sí? Si no, no te preocupes. Página 102, ¿sí? Y vamos a ir al ejercicio número 24, donde hay unos bloques de color rojo, ¿ok? Va, página 102, al ejercicio número 24, el que yo te estoy proyectando aquí, ¿ok? Donde hay unos bloques de color rojo. Dice, cuenta las fichas. Luego escribe los sumandos y las sumas. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Nosotros tenemos que ordenar los datos o los bloques para averiguar la respuesta. ¿Sí? Voy a hacer el primero de ejemplo y en el segundo me vas a ayudar tú. Vamos a contar cuántos bloques hay aquí, ¿ven? Solo en este pedacito. Vamos a contar cuántos bloques hay. ¿Cuántos bloques rojos y cuántos bloques azules? Va, vamos a empezar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Como hay 22, voy a escribir el 22 aquí. Mira, donde está abajo de la D. 2. Y el 2 aquí. ¿Sí? 22. Ahora vamos a contar los de aquí. ¿Sí? 10, 20, 30, 40 y 1. Entonces voy a escribir 41, el 4 y el número 1. Y ahora, amor lindo, vamos a sumar, ¿sí? En forma de columna. Empezamos con la columna de la U de las unidades. Vamos a sumar 2 más 1. Tengo 2 y aquí tengo 1. En total tengo 1, 2 y 3. Escribo el número 3, ¿sí? Ahorita, mi amor lindo, nos tenemos que pasar a la siguiente columna, a la columna de la D, a la columna de las decenas. Aquí tenemos que sumar 4, perdón, 2 más 4. 2 y 4. ¿Cuánto te da? 2 y 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si me da 6, escribo el 6. Y en total hago el número 63. ¿Sí? Así nos vamos a guiar para poder hacer el otro. Aquí, en el número 25, como nos leyó el compañerito, realiza las sumas. Luego une los sumandos con la suma que le corresponde. Vas a hacer todas las sumas de primero y vas a unirlo con el globo que tenga la misma suma o el mismo resultado. Si por ejemplo, de este lado, amor lindo, si aquí te salió, por ejemplo, 37, buscas el globo que te da 37 y lo unes con una línea. Esto lo puedes hacer con crayón o con tu lápiz, ¿ok? No lapicero y no marcador porque no lo vamos a poder borrar, ¿ok? Como nos había leído Daniel, dice que tenemos que observar la cantidad de flores que hay en los balcones de la casa y responde.
¿Qué son balcones? Los balcones van a ser lugares de la casa que tienen ventana y puedes salir a ver, ¿ok? Salud. Que están generalmente en el primer, segundo o tercer nivel, ¿ok? Ahorita, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a observar los números que tiene cada balcón y vamos a responder. Lo primero que vamos a hacer aquí en los cuadritos es escribir 54 más 35. Entonces tomo mi lápiz y escribo aquí, ¿ven? El 54. 5 y 4, un número por cuadrito. Aquí escribo más 35. ¿Por qué, mi amor lindo? Porque ahorita vamos a sumar la cantidad de flores que hay en el primer nivel. Si te das cuenta, en donde está la puerta está el 35 y el 54. Vamos a sumarlos y vamos a averiguar cuántas flores hay en el primer nivel. Bien, si alguien tiene la respuesta de 54 más 35, ¿me la puede decir? Y para mientras que copias del otro lado, te voy a colocar la siguiente suma, que es 42 más 17. O sea que vamos a sumar las del segundo nivel. Aquí a la par vamos a escribir 42, un número por cuadrito. Y aquí vamos a escribir el 17. El signo de suma va aquí. Hacemos la línea y puedes empezar a sumar. Y si ya tienes el resultado, me lo puedes decir, ¿ok? O sea, ¿cuánto nos dio de resultado aquí en la primera operación? Si sumamos... 54. 89. Sí, mi amor lindo. 89. ¿89 qué, chicos? ¿Pelotas? ¡Flores! ¡Flores! ¡Muy bien! Recuerden que tienen que justificar su respuesta. Hay 89 flores. Si no justifican qué es, yo voy a pensar que son helados, gatos, estrellas, pelotas, etc. Vamos a la pregunta de la par, que dice, ¿cuántas flores se reúne en los balcones del segundo piso? ¿O cuánto nos dio de resultado de 42 más 17? ¿Cuánto nos dio? ¡59! ¿Qué? ¡Flores! ¡Correcto! ¿Y? ¡Sí! ¡Yo anoté igual que usted! ¡Muy bien! ¡Muy bien, mi amor lindo! Entonces vamos a justificar que son flores y vamos a colocar la cantidad, ¿ok? Amablemente, Christopher nos acaba de leer las instrucciones del número 27. Primero, lo que tenemos que hacer es las sumas. Después, tenemos que colorear el camino que cada niño debe seguir para encontrar su tesoro. Primero, vamos a hacer las sumas. Y según el resultado que nos dé, vamos a unirlo con la suma que sea igual. Es lo mismo de los globos. Primero hacemos las sumas y después lo unimos con sus tesoros. ¿Sí? Si te das cuenta, las sumas están de manera horizontal. Las tenemos que hacer de forma vertical, ¿sí? Y después unirlo con sus respectivos tesoros. A ver, chicos, vamos a sumar 24 más 24. ¿Cómo lo vamos a realizar? Vas a tomar tu lápiz y a la par de cada cuadrito celeste vas a copiar la suma de manera vertical. Hazlo chiquito, ¿ok? Yo aquí voy a colocar 24 más 24. Así, mira, a la par lo escribí yo. Mis, ahí son 48. Muy bien, amor lindo, son 48. Entonces quiere decir que la primera niña lo tengo
con el resultado que me dé 48. Vas a tomar... Hay que copiar ahí. Hay que copiarlo, es correcto. Vas a tomar un crayón, el color que tú quieras, voy a tomar azul. Y la primera niña la voy a unir con el tesoro que diga 48. Miren, la estoy uniendo con mi crayón azul. ¿Sí? De esa misma manera vamos a realizar todos los niños. Bien, vamos con la de 37 más 12. Coloco el 37 y le sumo 12. Lo copiamos y lo vamos a realizar. Chicos, 7 más 2. Vamos, pila, 7 más 2. Tienes 7 y agregas 2. 9. 9. 9. Ahora, 3 más 1. Vamos, chicos, 3 más 1. Pilas. 4. 4. 4. ¿Y qué número formamos? El 49. 49. 49. Se va a ir con el número 49. Muy bien. Ya lo unimos, ¿así ven? No se puede salir del camino. Vamos con el niño de gorrita roja, donde está 28 más 31. 28 más 31. Lo copiamos a la par. Tienen que copiar la operación a la par. 59. Me han dicho que es 59. Vamos a averiguar. Si no, voy a tu casa y te hago muchas cosquillas. Y te cuento que es correcto, porque 8 más 1 son 9. Y aquí son 5. ¿Buscas el tesoro de 59? Voy a utilizar color amarillo. Y busco el caminito, ¿ok? Hasta el 59. Y el último, 40 más 10, está súper fácil. ¡50! ¡Muy bien! 40 más 10 te da 50. Y lo unes con el último tesoro. Y te voy a indicar de una vez que me vas a enviar a Messenger página 102 y página número 103, ¿ok? Bien, en tu cuaderno solo vas a escribir para practicar, ¿sí? Vamos a escribir para practicar. Solo te voy a dejar que practiques con dos sumas por tiempo. Y el día de mañana vamos a ver otro tema súper lindo. ¿Vieron? Un tema que hay que repasarlo mucho, mucho más. Ahí van a ver. Entonces, de recomendación, ten tu material para contar cerca. Bien. Te voy a colocar las sumas. La primera suma que vas a realizar es 23. Es. Hay que mandar fotos de las dos páginas que hicimos en el libro. Sí, mi amor lindo, de esas dos, ¿ok? Gracias, mi... Nada. La primera suma es 23 más 15. Y la suma de a la par va a ser 56 más 43. Las copias de primero, primero copias, después las realizas. Y tenemos que mandar fotos de las dos páginas. Sí, amor, lo de las dos páginas. Hay que mandar foto. De lo que estamos haciendo del cuaderno, no. Lo que estoy haciendo ahorita en pantalla, no, porque solo es para practicar, ¿sí? Nada más.